fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Y ahí, mi gente, sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Para que ustedes vean aquí, Portal del Turismo tiene una de las mejores cervecerías de Sao Paulo. Y sean bienvenidos a la capital nacional de las flores. Y bueno, ¿cómo es que se llama esa ciudad? Vamos a llegar allá para que ustedes vean lo bonito que es la entrada de esta ciudad. Pero antes de llegar allá, o mientras vamos llegando, simplemente anda dejando tu me gusta, y si no eres suscrito del canal, suscríbete. Esta es la entrada de la ciudad. Es muy bonito, sinceramente. Allá dice Olambra. Ukiki es Olambra. Conforme vaya pasando conforme vaya transcurriendo el video, yo les voy. ¿Por qué se llama Olambra? Fue fundada en 1948. Es muy bonita. Quise hacer dos videos. Uno, de colocar la luz. Uno en portugués y otro en español. Uno en español porque yo quería mostrarle un poco también de lo que es ese lugar hermoso donde nosotros vinimos hoy, que se llama Olambra. Es como una mezcla entre Holanda y Brasil. Es una ciudad de holandeses, fundada por holandeses. Una cosa muy bonita. Se creó por mediados de 1940 por holandeses, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues en la Segunda Guerra Mundial ellos emigraron aquí a Brasil y crearon esta hermosa ciudad. Esta hermosa ciudad holandesa. Voy a mostrarle un poco. Un corazón muy lindo. Muy bonito, mejor. Lugar aquí. Para quien está allí, Ángel y Matías, para quien sabe o tiene alguna información de Venecia, Italia, en Italia hay un lugar donde tú colocas misma forma, así tú colocas tu como que sea candado, como haciendo un pacto de amor. Y aquí, me imagino, que era un casal mecánico, no sé, un casal, yo digo, un casamiento mecánico, no sé. Y dejaron un pistón. Y pero ustedes ven un poco de la vista del lago. Es muy bonito. Va a ser un vlog, yo se lo voy a mostrar. Les voy a mostrar todo. Todo lo que yo vaya viendo, les voy a mostrar todo sobre esta ciudad. Si eres extranjero y alguna vez quisiera venir aquí a Brasil, Sao Paulo, Olambra, en el estado de Sao Paulo, para que vayas conociendo un poco. Y bueno, mi gente, mostrarle a ustedes un poco de esta parte que es temática, por así decirlo, de Holanda. Vean, la gente tomándose la foto, y esa aquí es hermosa, sinceramente. Muy, muy hermoso. Matías. Matías. Que hay representaciones de las flores, todo, 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 todo. Y aquí es como un mural, ¿sabes? Representando Holanda. Cómo son los edificios en Holanda, ¿sabes? Un mural, nada más, ¿sabes? No son los edificios como tales reales, pero es muy bonito. Vean los bares, todo, las cervezas holandesas. Es lindo, lindo, lindo de más. Como les di aquí, un lugar donde
recuerdos. Bueno, mi gente, creo que llegamos a uno de los puntos más turísticos que tiene este lugar aquí. Es uno de los puntos más turísticos, ya ustedes van a ver por qué. Hay mucha gente tomándose fotos. Muchísima, todo el lugar tomándose fotos. Y es por eso aquí. No sé si van después de ustedes ver, pero es muy grande, sinceramente muy gigante. Es muy bonito. Vean, disfruten, vean. Tranquilidad, hay gente allá arriba caminando. Para quien guste de la parte técnica, esas cosas así, fue inaugurado el 12 de 2008. Reciente, la bandera de Brasil, Sao Paulo. Parte de cultura, pintura, todo. Artesanías. Y muchos turistas, hay muchos turistas. Vean, es muy lindo, sinceramente. La tranquilidad. Bueno, no hay mucha tranquilidad porque hay un gentío. Pero es. Pero es bonito. Mucha gente tomando esa foto. Es lindo, en realidad es muy lindo. Estamos en un lugar donde está el molino. Donde está el molino, hay un lugar que es como un. Para comprar recuerdos y esas cosas así. Es muy bonito. Para quien sabe, le voy a mostrar una cosa que no sé si ustedes saben. ¿Por qué el equipo de Holanda es llamado la naranja mecánica? Holanda es muy conocido por mecánica, por fabricación y todo eso. Y la mayoría de las cosas aquí son hechas por fabricación holandesa, ¿sabes? Así como fabricación artesanal, pero con cadenas y cosas así. Muy bonito, sinceramente. Un extintor, lo hicieron como, o sea, hicieron un carro con extintor. Muy bonito, sinceramente. Bueno, vamos viendo. Sí. Y bueno, continuando nuestro video de nuestro tour por aquí, por esta ciudad holandesa en Brasil. Como una comunidad holandesa en Brasil, ya se hizo de noche. Y venimos a un lugar muy temático, ¿sabes? Muy. Y aquí más todo lo que te encuentras es bar. Muchos bares, muchísimos bares. Personas tomándose fotos. Es una cosa muy, muy. ¿Sabes? Como que muy cultural los bares. En todo Brasil es así, en todo Brasil hay muchos bares. Pero es bonito, ¿sabes? Un lugar muy bonito. Inclusive De Angeli me dijo que si no, no podíamos mudar para acá. Ya ahí, ya. Si es en otro momento de nuestra vida, ya puede ser que sí. Puede ser que lleguemos a ese nivel. Pero mientras tanto, lo disfrutamos como turistas. Es un lugar muy bonito. Como dije, lo que se ve más aquí es lugar para tomar cerveza. Restaurantes también. Es muy bonito. Este video va a ser un poco largo. Fue casi. Yo quería hacer varios videos, pero voy a hacer uno solamente. Uno. Mostrándole todo. Para ustedes. Aquí restaurantes. Bares. Estén bien. Un estacionamiento allá. En fondo. Un bar. Vayan viendo. Bares. Lo que se encuentra más es bar. De Angeli y Matías allá atrás. Bueno, y más bares. Y bares. Y una cosa de recuerdo. Como vieron en la entrada de la ciudad de las flores, lo que más vas a encontrar aquí es flores. Flores. Es muy bonita la ciudad. Y
poco más aquí. Y aquí un poco de recuerdo, cosas para llevar de aquí le dicen lembranza. Recuerdo. Está llegando al fin, está llegando el final de nuestro viaje, de nuestro blog turístico. Ya conocimos muchas cosas de aquí, de Holambra, una ciudad creada por holandeses o fundada por holandeses en Brasil. Una comunidad muy bonita, ustedes pudieron verlo en el video. Muchas gracias a quien se quedó hasta el final de este video. Y si todavía no eres suscrito del canal, suscríbete, deja tu me gusta y te espero en un otro video. Si ves que puede ayudar, si ves que este video puede ayudar a otra persona, simplemente compártelo, da aquella ayuda, aquella fuerza y hasta un próximo video. But you know